amados hermanos, la verdad que yo no lo voy a hacer, mas nos sujetamos, decimos sí vamos, aleluya. La verdad que el camino pues se nos hizo corto porque veníamos platicando con mi hermano David y mira, gracias al pastor nos invitó y aquí estamos hoy compartiendo esta palabra con ustedes, amados hermanos. Reciban un fuerte abrazo de Mississippi, Las Vegas, aleluya. Y también antes de empezar quiero hacer la invitación, amados hermanos, que púlpito al aire, la radio de Las Vegas, quiero que la compartan, que a sus familiares, amigos, a todo el mundo, dígale, vamos a compartir la radio porque la palabra tiene que llegar hasta lo último de la tierra, hasta el rincón más lejano para que se salven almas, amén. Pero antes de empezar la palabra, nos vamos a poner en la mano del Señor, amén. Si me acompañan en oración, le decimos gracias Padre bendito santo, porque tú nos guardaste hasta aquí Señor, nos has traído con un propósito Señor, nos has traído para hablar tu palabra, nos has traído para venir aquí Señor, a gozarnos con nuestros hermanos Padre, pero te pido que seas tú Señor el que hable Padre, no sea yo sino tú hablando Señor a tu pueblo Padre, porque yo sé que hay necesidad Señor, tenemos una necesidad de escuchar tu palabra y ser llenos cada día más de ti Padre, en cada momento Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Padre, sea usted mi Señor, tome el control de esta palabra, Señor, y llene a cada uno de mis hermanos, y en todo el pueblo dice, en el nombre de Jesús, amén. Se puede sentar, mi amado hermano. La verdad que yo le preguntaba al Señor, Padre Santo, dame la palabra que quieres que lea el pueblo, háblame. Y el Señor me decía, yo quiero obediencia, quiero que se sometan a mí. Yo le decía, Señor, yo soy el primero que te pido que me ayudes a someterme cada día más a ti, porque yo no soy digno de estar aquí, mis amados hermanos, porque este siervo que está aquí era un siervo impío, andaba en una vida de delitos y pecados, una vida de muerte en la cual no hallaba salida. Yo decía que ese era el gozo, esa era la felicidad, pero no. Pero por la misericordia de Dios, aquí estoy. Por la voluntad y el amor de mi Dios, aquí estoy compartiendo esta palabra que Dios puso para mí. Y el tema es aprendiendo a someternos a Dios. Es un tema muy especial, un tema muy bonito, porque nos habla, mis amados hermanos, cómo nos da ejemplos el Señor, cómo nosotros tenemos que amar a cada uno de ustedes como Él nos ama a nosotros. Y la palabra del Señor, si me acompaña Juan, capítulo 13, amén. Me da un amén cuando lo tenga, aleluya. Y no pare de alabarlo, sí. Alábelo, siempre alábelo. Tenga la alabanza en sus labios, mi amado hermano. Siempre tenemos que estar con esa alabanza en los labios, diciéndole santo, gracias, mi Señor. Amén, aleluya. Yo quiero decirle que nosotros tenemos un Dios poderoso que Él todo lo ve, Él todo lo sabe. Él escudriña su corazón, su pensamiento. Él sabe la necesidad que usted y yo estamos pasando. Él sabe la lucha que usted y yo estamos pasando. Él sabe que en su corazón hay algo que el Señor necesita quitar para limpiarlo, para hacerlo una criatura nueva, así como me hizo a mí, hizo hermano David. Y aquí hay gente, aquí hay hermanos que vienen por esa palabra, aquí hay hermanos que quieren eso, quieren tomar esa unción, quieren tomar esa palabra. Pero el Señor hoy nos va a hablar. Dígale que está la par suya, el Señor hoy va a hablar, amén. Dice la palabra en el nombre de Jesús. Juan 13, vamos a leer del 1 al 15, amados hermanos, amén. Dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas el Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Y se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Le puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro y le dijo, Señor, tú no me lavas los pies. Vamos a hacer una pausa ahí. El Señor
antes de que fuera, que se entregara por nosotros, antes de que fuera levantado al Padre, Él ya sabía, Él ya tenía el conocimiento de lo que Él tenía que hacer. Él sabía que tenía que darnos ese ejemplo de nosotros, cómo nosotros venir y darnos ese ejemplo en el cual Él nos amó. Dice que los que estaban en el mundo los amó hasta el fin. El amor de nuestro Señor Jesucristo, mis amados hermanos, es tan grande y misericordioso que Él no quiere que tú y yo vivamos en ningún tipo de vida que no sea el gozo del Señor. Él no quiere que usted y yo vivamos tristes, amargados. No, Él quiere que nosotros vivamos contentos. Por eso aquí la palabra es, Él los amó hasta el fin del mundo. Y Pedro le dijo, no, tú no me lavas los pies. Pero lo que él no sabía era que el Señor lo tenía que hacer, porque era necesario que nosotros aprendiéramos que así como Él se entregó por usted y por mí, nosotros también teníamos que aprender en el caminar de la vida cómo nos teníamos que poner sumisos a Él primeramente, y después teníamos que empezar a entender la voluntad de Dios en nuestra vida, como así yo no lo entendí en la mía. Pero Pedro le dijo, no, no me lavarás tus pies. Y mire lo que le contestó el Señor. Lo que yo hago, dice, luego puso el número 7, digo, y respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Imagínense, nosotros no hemos, en un momento no entendimos lo que el Señor hacía por usted y por mí. Cuando el Señor se entregó a esa cruz, Él no dijo nada, Él se quedó callado, más bien fue golpeado, vituperado, escupido por usted y por mí. Pero tú no entendías la palabra, tú no entendías lo que Él hacía, por qué lo hacía, porque Él era el Hijo de Dios. Él se podía haber hecho libre, Él podía haber dicho, no, esto no me va a pasar más. Él se puso y se sometió a eso. ¿Por qué? Porque tú y yo tendríamos que ser libres hoy, así como a mí me hizo libre. Yo te voy a contar, mi amado hermano, un poco de mi testimonio. Cuando la palabra empezó a llegar a mi vida, yo no lo entendía. Yo era una persona borracha, yo era una persona que hacía mal, que golpeaba a la gente. Y me decían, pero Cristo te ama, Él murió por ti, por mí. Y yo decía, pero ¿cómo? Él te quiere limpiar, Él te quiere lavar. Y yo decía, ¿quién me va a lavar? Pero yo estaba ciego, yo no sabía lo que Dios quería en mi vida. Y empezó un proceso, mi amado hermano. Empezó a llegar la palabra del Señor a mi vida. Empezó a entrar aquí al corazón. Y yo sentía que cada día yo necesitaba más y más su palabra. Pero yo no lo entendía porque yo no estaba como Dios quería que yo estuviera. Porque cuando estamos en el mundo, mi amado hermano, estamos ciegos. No miramos, no oímos. No queremos amar a nuestro prójimo, no sabemos qué es el amor, pero cuando llega el Señor a tu vida y dice, yo soy el que te he hecho libre, tú empiezas a entender, hermano, hermano, en mi caminar ha sido un proceso muy grande, un proceso bien largo, que yo decía, pero yo, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿O por qué a mi hermano? Y me decía, es que tú no entiendes lo que el Señor está haciendo. Y así le preguntó, así le dijo el Señor a Pedro, tú ahora no entiendes lo que más no entenderás. Pedro dijo, no me han lavado los pies jamás, Jesús. Y le dijo el Señor, mira lo que le dijo, si no te lo lavaré, si no te lo lavaré, no tendrás parte de mí. Oiga esas palabras, mi amado hermano, unas palabras muy fuertes, porque el Señor les pide que usted y yo seamos parte de Él. Seamos que esa salvación que Dios nos dio, Él quiere que nosotros lo dejemos lavar por Él. Él quiere venir a salvarte, Él quiere venir y entrar en tu corazón. A lo mejor tú no lo entiendes, pero lo vas a entender conforme el Señor vaya obrando en tu vida, conforme el Señor vaya caminando en ti, y tú vas a empezar a ver y vas a decir, Señor, yo no entendía, pero ahora sí lo entiendo, porque tú quieres que yo sea parte de esa salvación. Denle un aplauso al Señor, mi amado hermano. Aleluya. Esto es una cura, mi amado hermano, que nosotros tenemos que entender lo que hizo Dios por ti, por mí. Pero quién sabe, que yo quiero que tú entiendas que donde quiera que tú y yo andemos, donde quiera que tú y yo vivamos, puede ser en Las Vegas, puede ser aquí, puede ser en otro lado. Déjame decirte que el Señor escudriña en tu corazón, Él ve tu mente, Él sabe la necesidad que tú estás pasando. A lo mejor tienes una lucha contra tu carne, pero Él está contigo, Él nunca te ha dejado. Él te va a lavar, Él te va a limpiar, pero Él no más quiere que tú vengas y le digas, Señor, aquí estoy, déjame aquí. Y que tú no le niegues y no le digas, tú no me puedes limpiar, más que tú le digas, Señor, aquí estoy, úsame, Señor, límpiame, quita lo que no te agrada.
hermano? Porque Él tiene un amor tan grande, un amor aunque tú y yo le fallemos, un amor aunque tú le neguemos, Él siempre nos va a estar esperando ahí para decirnos: tú tienes que ser parte de mí, tú tienes que estar salvo, tú tienes que ganar para mí almas, porque eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, que vengamos y hablemos su palabra, que entendamos que necesitamos ser parte de del grupo del Señor, del team. Jesús, dice en inglés, necesitamos ser de ese grupo. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? A lo mejor tú tienes problemas en tu casa, a lo mejor estás pasando un desánimo, a lo mejor estás pasando algo, pero aquí nos está dando el Señor un ejemplo de lo que Él quiere. Él quiere que tú y yo seamos parte de Él. Él vino, se dio, se entregó a sí mismo, dijo: yo no, te voy a entregarme para que tú y yo seamos salvos, me voy a entregar para que tú y yo hagas lo que yo te pido que hagas. Ahorita no lo entendemos. A lo mejor yo le voy a decir algo. Aquí está mi hermano David, que ha sido mi consejero, ha sido mi hermano en Cristo, mi hermano mayor. Hemos pasado por tanto. A veces nuestro orgullo, mi amado hermano, no nos deja y no nos permite que otro varón venga y nos quiera ayudar, o que me quiera decir: ¿sabes qué, hermano? Estás mal, tú necesitas ayuda. Y a veces el orgullo como hombre nos infla, nos pone así y dice: ¿pero qué me va a decir él a mí? Pero no entendemos que lo que Dios quiere es que seamos sumisos a Él. ¡Aleluya! Que seamos obedientes a su palabra. Pero tú me dices: ¿pero cómo lo vamos a hacer, hermano Cepeda? Escudriñando las Escrituras. ¡Aleluya! Porque en ellas hay testimonio, hay ejemplo de lo que el Señor quiere que tú y yo hagamos. Primero tenemos que trabajar en nosotros para que después nosotros trabajemos en los demás. Dice su palabra que da de gracia lo que por gracia recibiste. Nosotros fuimos salvos por gracia porque el Señor llegó. El Señor nos hizo salvos, nos hizo libres. ¿Cuántos son libres aquí? Amén. Si usted es libre, levante su mano y no le diga al Señor: gracias por esta libertad. Gracias porque tú me hiciste libre. Hoy te puedo adorar, hoy te puedo alabar, hoy te puedo decir: gracias, Santo, Santo, Santo eres tú. Porque ahora, antes a mí me daba vergüenza, mas ahora yo le digo: tú eres santo, Señor, y no me importa que lo sepa el mundo. ¿Saben por qué? Porque Dios es un Dios de amor, en el cual Él no se avergonzó por ti y por mí, y nosotros tenemos que ser valientes. Dice su palabra que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio, para decirle al mundo: el Señor me salvó a mí, el Señor te va a salvar a ti. Pero tenemos que abrir nuestros labios para decírselo al mundo, decirle: el que camina conmigo es más poderoso que el que está allá afuera, porque Él quiere que yo sea parte de Él. Él quiere que yo venga y diga: el Señor me hizo libre. Alabe al Señor, mi amado hermano. Aleluya. Gracias, Señor, te alabamos, Padre. Mira lo que dice el 9, le dijo Simón Pedro: Señor, no solo en mis pies, sino también las manos y la cabeza. ¡Aleluya! Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros estás limpio estáis, aunque no todos. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Él sabe, mi amado hermano, cómo estamos. Él conoce lo que tú tienes en tu corazón. Él sabe lo que tienes en tu mente. A lo mejor estás aquí ahorita, como muchos afuera en otras iglesias, pero hay algo en el corazón. Él sabe que a lo mejor necesitamos ser limpios, pero necesitamos venir a decirle: Señor, aquí estoy. Necesitamos venir y decirle: Señor, si tu voluntad es, límpiame. Yo te quiero adorar, yo te quiero servir, yo quiero ser parte de ti, porque no he encontrado la felicidad. Aquí esta felicidad no la he encontrado yo afuera, mi amado hermano. Y déjame decirte que este servidor que está aquí hoy era un borracho, un peleador, hacía daño. Yo se podía con todo el mundo, yo le decía a todo el mundo: entre más grande es mejor. Hasta de a dos ambientes, como les decía. Y eso era lo que yo decía que era el gozo en la vida. Eso era lo que yo decía que me hacía feliz. Pero mire lo que la palabra dice: que necesitaba yo dejar que el Señor viniera y me lavara. ¿Para qué? Para ser parte de Él. Y así quiere que tú seas. Tú no tengas miedo de que el Señor venga y te quite lo que tienes que soltar. Suéltalo. Porque cuando tú ya entiendes eso, mi amado hermano, cuando tú ya entiendes que el Señor es el que va a obrar en ti, tú ya sabes que empiezas a obrar, la semilla empieza a crecer y a crecer, tú empiezas a sentir algo. El Señor, con el poder que Él tiene, mis amados hermanos, ¿usted no cree que Él se puede haber librado de esto? Él se pudo haber librado. Él dijo: pues yo, ¿por qué me voy a entregar por ellos? Mas Él se sujetó al Padre.
Tú me enviaste a ellos, dice, y yo iré. Y les diré lo que tú me has dicho que haga. Él no dijo, yo soy el Hijo de Dios. No, no, él dijo, yo vengo a salvar, a curar enfermos, a hacer libre a la gente. Yo vengo a hacer, dice, los sanos no necesitan doctor, pero los enfermos sí. Él vive en un libro. Déjame decirte esto, mi amado hermano, que el caminar, yo tengo 6 años desde que regresé a los pies del Señor. Fue un proceso bien largo, pero en ese proceso el Señor me enseñó, me desbarató. Y así lo hace con muchos. Quiere que tú llegues hasta el suelo, pero Él quiere empezarte a formar y a decirte, yo quiero que tú dependas de mí. Tú tienes que depender solo de mí. No puedes depender de nadie, no puedes depender del pastor, no puedes depender de tu hermano, sino solo de Dios. Este testimonio es un testimonio bien. Es una parte, pero ¿te imaginas cuando nosotros tenemos los ojos puestos en el mundo, tenemos los ojos puestos en el trabajo, tenemos los puestos ojos en el dinero y decimos, pero ¿de qué voy a vivir si dejo mi trabajo? ¿Cómo voy a sostener a mi familia? Y ahí es donde empieza el temor, a que nosotros no queremos que Dios haga lo que tenga que hacer en tu corazón, en tu vida, y empiezas a dudar. Haces como Pedro cuando dijo, Señor, yo quiero ir, porque vio al Señor en caminando, yo quiero, y le dijo, ¿quieres bien? Y a veces queremos ir, pero dudamos y empezamos a retroceder porque tenemos miedo de que me falte el dinero, que el carro que tengo no lo pueda usar más. Tengo miedo de que le falte algo a mi familia, pero déjame decirte que el Señor tiene cuidado de todos ustedes, como lo tiene de mí. Entonces, mi amada hermana, yo ganaba una cantidad grande. No voy a decir el número, pero era grande. Cuando el Señor empezó a tratar conmigo, el dinero se iba como agua, el dinero no me alcanzaba. Yo decía, pero ¿y esto? Si es mucho dinero. Pero yo estaba pasando ese proceso en el cual yo sabía que el Señor me tenía que ser limpio de todo eso. Tenía que abrir mis ojos, mi pensamiento lo tenía que hacer solo para Él. Mirar lo que el Señor quería que yo hiciera y decir, Señor, yo dependo de ti. Porque no hay nada más hermoso, hermano, que cuando usted ve lo que Dios está haciendo en su vida, usted ya no le preocupa lo que tenga que hacer, si la casa se tiene que ir, si el carro se lo lleva, a usted ya no le preocupa eso. ¿Sabe por qué? Porque lo que Dios ha puesto en su corazón es más grande de lo que tiene en el mundo, más grande que ese carro, más grande que una casa, es más grande. Usted va a empezar a vivir una vida mejor. Amén. Dice, pero mira, ¿qué es lo que yo le digo? Él sabe que no todos estamos limpios. Y yo le voy a decir algo. Yo estoy muy falto del Señor. Yo soy el primero en decirle, Señor, límpiame. Yo soy el primero en decirle, perdóname. Alguno que he ofendido, le digo, perdóname. Porque Él conoce tu pensamiento, Él conoce tu corazón, Él conoce si tú estás mintiendo. Nos puedes mentir a nosotros, al hombre. Puedes engañar al que tú quieras, pero a Dios no lo engañas. Pero Él quiere un corazón contrito y humillado, un corazón conforme a la voluntad de Dios. Pero es necesario que tú y yo pasemos por ese proceso. Es necesario que Él nos enseñe a hacernos sumisos, a bajarnos, a no sentirnos más que nadie, sino a decirle, Señor, aquí estoy, ayúdame. Yo nomás quiero servirte a ti. Aleluya, alaba al Señor. No pare de alabarlo, mi amado hermano. Dice el versículo número 12. Así que después que los hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que es hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies de los unos a los otros. Amén. Y aquí es donde empieza, cuando usted ya entiende que el Señor ya vino a su vida, y cuando el Señor dice, así como yo lavé los pies a vosotros, vosotros lavaré los pies de los unos a los otros. Y déjame preguntarte algo. ¿Lo hemos hecho? ¿Hemos visto la necesidad del prójimo y hemos querido atender eso? Es donde empieza el amor, el Señor empieza a dar ese amor en ti, porque Él amó a todos los amó. Todos no éramos dignos de
por Él nos amara tanto, pero su misericordia aquí nos tiene. Por eso tú estás aquí hoy por un propósito, tú estás aquí por un deseo del Señor, que Él quiere que nosotros seamos dignos y empecemos a someternos a Él primeramente, y que todo lo que nos ate no nos preocupe, que se vaya, que se suelte. ¿Y cómo dices tú, pero cómo voy a amar yo? ¿O cómo me voy a lavar los pies del uno al otro? Ahorita te voy a decir cómo. Vete a Efesios 5:21. Y aquí es donde uno empieza a entender lo que el Señor quiere que hagamos. Aquí empiezo a entender uno lo que el Señor quiere que nosotros empecemos. Así como Dios nos amó a ti y a mí, ahí es donde Él empieza a explicarnos, a decirnos. Y dice la palabra en el nombre de Jesús, dice 5:21, dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Cuántos temen al Señor? Aleluya. ¿Cuántos vienen aquí con temor y temblor? ¿Cuántos vienen aquí diciendo al Señor: yo no soy digno de ti, pero aquí estoy? ¿Cuántos vienen diciendo al Señor: ayúdame, Señor? No quiero irme como vine, quiero irme lleno de tu presencia, quiero irme mejor como vine. Yo sé que tú andas conmigo, pero yo quiero que tú vayas adelante de mí siempre y pon ese amor en mi vida, pon ese amor en mi corazón para yo poder servir al que está allá afuera. ¿Cuántos quieren eso? Amén. Aleluya. Alabe al Señor. Aleluya. Amén, aleluya. Pero mire, vamos a leer un poquito aquí. Y dice así, y esto va también para ustedes, amadas hermanas, porque no solo nos va a hablar a nosotros, sino a ustedes también. Las casadas, dice, oiga, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es cuerpo, y Él es su Salvador. Amén. Dice, va a decir: santo, Dios me dijo sujetas, pero a veces yo me enojo con él y le hablo. Aleluya. Aquí está hablando la palabra del Señor, pero es cuando usted y yo ya entendimos, mi amado hermano, que el Señor nos ama a nosotros. Por eso, amadas hermanas casadas, sujétese a su esposo. No porque tal vez usted haciendo algo malo, no, a mí yo no lo sé, pero el Señor sí lo sabe. Pero es donde Él quiere que usted se someta a Él. Que usted le diga: amor, ¿qué vamos a hacer hoy? Y le dice: vámonos para la iglesia. Y usted dice: amén, aleluya, vámonos a adorar al Señor. Usted no tiene que decirle no, usted sí, amén, aleluya, vámonos para allá, porque es lo que el Señor quiere. Pero si ya el Señor, el esposo, dice: no, mañana vamos, entonces no se preocupe, porque el Señor va a tratar con uno y con usted, amado hermano. Amén. Amén. Aleluya. Ahora sí voy con los hermanos. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Maridos, amad. ¿Cuántos aman a su esposa aquí? Amen. Aleluya. ¿Cuántos aman a Dios? Amen. Aleluya. Imagínense, Él no dice: cuestiona a tu esposa, o dice: no lo aprendí, ¿sabe de qué manera, mi hermano, hermano? Porque fue llevado en ese proceso. Yo era el hombre que: no, tú me vas a matar a mí, tú me vas a decir esto que yo tengo. No, cuando tú me mantengas, tú me dices lo que yo tengo que hacer. Santo. Pero vino el Señor y ahí está, santo, aleluya. Pero vino el Señor y empezó a tratar conmigo. Me dice: ¿cómo es tú que tú le hablas a tu esposa? ¿Sabes por qué le digo yo que cuando el Señor dice: amados maridos, amen a sus esposas? Déjeme decirle que la persona que usted tiene en la par, la persona que usted tiene como esposa, es un pilar de ese hogar, un pilar en el cual cuando usted sienta caer, ella va a levantarlo, porque va a decir: vamos a orar, hijo, vamos a orar a lo que el Señor nos ha mandado. No, no caigas, no te entristezcas, vamos, yo te levanto. Le voy a contar este testimonio. Por eso le digo que esta palabra me habló primeramente a mí. Yo venía del trabajo amargado, enojado, cuando mi esposa me dice: vamos a ir a la iglesia. Le dije: no, no vamos a ir. Y ella solo me dijo: ok, dice, yo me tengo que sujetar a lo que tú dices. Empezó a llorar.
Yo le miré sus lágrimas y no, nada, métete al cuarto, vete. Pero le digo algo. Dice la palabra que no seamos piedra de tropiezo. En ese momento el Señor me dijo, dice, si tú no quieres su bendición, dice, ¿por qué le sirves de tropiezo a él para que no reciba su bendición? Amado hermano, yo me sentí como que me cayó la de agua y dije, Santo Señor, perdóname, Santo, porque yo no sé lo que estaba haciendo. Pero luego con mi enojo, con mi coraje, yo le dije, alístate, vamos a la iglesia. Y hubiera visto la cara de mi esposa, alguna sonrisa hasta aquí. Por eso le digo, usted tiene que amar a su esposa con todo el amor, así como usted ama a Cristo y Cristo lo ama a usted. Usted tiene que amarla y respetarla y entregarse al Señor y decirle, Señor, Señor, en algo te he fallado, aquí estoy. Entonces mi amado hermano venía, íbamos para la iglesia y yo iba enojado con la cara empurrada, así decimos en Guatemala. No hablaba, no quería hablar, no quería decir nada. Y yo entré a la iglesia. Por eso le digo que el Señor es el que nos da ese proceso, el Señor es el que nos lleva por ahí para enseñarnos que al único que usted y yo nos tenemos que someter es a Cristo Jesús. Ahí es el único que usted se tiene que someter, a nadie más. Así sea enojado, así sea como usted tenga que estar, usted va y se postra delante del Señor y le dice, Señor, perdóname, Señor. Hermano, yo llego a la iglesia y me siento en la última fila y me postro ahí. Y estaba en alabanza, estaba cantando, y el Señor me habla y me dice, aquí no te quiero. Y se te lleva allá enfrente. Y se lo digo porque así pasó, mi hermano. Y yo con el enojo, y yo dije, Señor, me dijo, allá te quiero. Porque él estaba en un proceso conmigo. Yo no lo entendía, yo solo quería hacer lo que era mi voluntad, pero yo no lo entendía. Pero en ese enojo yo me levanté a mi amado hermano, empecé a caminar y me postré. Por eso le digo que cuando usted venga con algo, mi hermano, sacúdense los pies antes de entrar aquí, porque si no el Señor va a obrar en usted, y el Señor va a tratar con usted, y el Señor le va a rearguir a usted, y el Señor le va a hablar. Cuando yo estaba postrado ahí, mi amado hermano, mi amada hermana, había una alabanza en la iglesia que decía, yo sé que estás aquí, Señor, yo te siento en mi alabanza. Hermanos, y yo le decía, Señor, no podía llorar, yo no podía desatar, no salían palabras de mi boca, yo nomás sentía un odio, pero yo decía, pero ¿por qué me está pasando eso? Cuando el pastor estaba, mi pastor Mario, que Dios lo bendiga, él empezó a cantar y él decía, no te olvides de mi bendición, aquí está, Señor, dame mi bendición. Mi amado hermano, créame que el Señor obra sobrenaturalmente, créame que el Señor lo hace limpio cuando Él quiere, créame que si usted le pide corazón, Él lo va a hacer. Ese día cuando empezó a cantar la alabanza, sentí un dolor aquí en el pecho, mi amado hermano, y empezó a subir el dolor y el dolor y el dolor, de repente ¡pum! Y empecé a llorar como un niño y empecé a decirle, gracias Santo, gracias mi Señor, porque solo tú puedes hacer esto, porque solo tú puedes limpiar mi corazón, tú Señor. Y ahí fue donde yo empecé a entender, mi amado hermano, que no podemos negarnos a hacer la voluntad de Dios, no podemos negarnos a hacer lo que nosotros queremos, porque nosotros no somos nada sin el Señor, nosotros no valemos nada si Él no está contigo y conmigo, mi amado hermano. Y eso es lo que el Señor quiere que hoy entendamos, que nosotros tenemos que venir y sumiso aquí nos quiere el Señor. Que no te dé vergüenza, que está allá, que te mire, no te preocupes. Ven y póstrate aquí. Ven y dile, Señor, ayúdame. Mira, también le hablo a los hijos. Yo soy un hijo, tú eres hijo, eres papá, eres esposo, eres hermano. Mira lo que dice en Efesios 6, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Dice, honra a tu madre y a tu padre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y serás de larga vida sobre la tierra. ¿Cuántos tenemos a nuestros padres vivos todavía? ¿Cuánto lo honran? ¿Cuánto le dicen a tu padre, te amo? ¿Cuánto le dicen a tu madre, te amo? No te voy a decir que a mí el Señor me llevó y me hizo que brincara enfrente de mis padres. Yo, mi papá y mi mamá, los amo con todo mi corazón. Pero eran
entendí que el proceso que yo estaba pasando era un proceso que solo Dios y yo sabíamos que estaba pasando. Por eso esta palabra no me habla, porque dice que el Señor conoce todo. Si tú no lo honras a tu padre y a tu madre, ahí no lo dice. Si no los honras, los días serán de larga vida. Yo tuve que ir y me hinqué. Mi madre me dijo, no te hinques, le dije sí, porque eso me ha mandado el Señor a hacer. Y le dije, perdóname si te he ofendido, perdóname si no he sido el mejor hijo, perdóname. Y empecé a llorar y le dije, gracias Señor. ¿Sabes por qué? Porque Él nos ama a nosotros, por eso Él hace que nosotros hagamos eso, no para humillarnos, sino para hacernos libres. Para que entiendas que nosotros dependemos del Señor, no dependemos de nadie más sino del Señor. Si tú no lo has hecho, mi amado hermano, yo te invito a que lo hagas. Pide perdón a Dios primeramente y luego ven con tu padre, ven con tu madre. Y aunque así sea el padre o la madre más cruel del mundo, tú honralo y ámalo. ¿Sabes por qué? Porque a ti Dios no te ha cuestionado nada, más bien Él te perdonó y te amó. Y así como Él nos amó a nosotros, así tenemos que hacer nosotros con nuestros padres y con Dios. Adore al Señor, mi amado hermano. Dele unos aplausos al Señor, mi amado hermano. La palabra de Dios es una palabra viva y eficaz, que se penetra hasta lo más profundo y se corta hasta los plétanos. Y lo que hace ahí adentro es algo sobrenatural. Es algo que nadie se puede explicar cómo trabaja, pero Dios lo hace. Pero Él quiere tu corazón. Aún estando yo en la iglesia, mis amados hermanos, yo le dije una vez al Señor, yo no quiero predicar tu palabra. ¿Yo para qué la predico? Pero lo que yo pienso no es lo que el Señor piensa. Ni el camino que yo quiero caminar es el camino que Dios me quiere llevar. No, hermano, empezó un proceso. Yo no quiero predicar tu palabra. Yo no lo quiero hacer. Y me decía mi esposa, ¿por qué no lo quieres hacer? No, son tantos que hay ahí que lo pueden hacer. Hay muchos que lo pueden hacer. A lo mejor sí. Pero el Señor quiere que tú lo hagas. Por eso Él dice que cuando Él vino, nos dio la gran comisión y llevar el Evangelio a todas las partes del mundo. Pero primero, mis amados hermanos, tenemos que aprender a meternos con el Señor, a ser sumisos a Él, someternos a Él primeramente, para que después todo salga bien. Es una preparación. A lo mejor tú no lo entiendes en el comienzo, pero conforme tú vayas avanzando en el caminar de Dios, el Señor te va a ir abriendo los ojos, el Señor te va a ir mostrando lo que tú tengas que hacer. A lo mejor no vas a ser un predicador, a lo mejor no vas a ser un evangelista, vas a ser un locutor de radio, a lo mejor vas a ser alguien que ayude a los niños, pero es un proceso que todos tenemos que pasar, porque el Señor quiere usarnos a cada uno de nosotros. Hoy estamos aquí, mañana podemos estar en otro país, en otro lado, pero tú tienes que estar seguro de lo que tú quieres, porque Dios sí sabe lo que Él quiere. Él quiere hacerte libre, Él quiere darte la salvación, Él quiere darte gozo, Él quiere darte paz. Aleluya, apláudele al Señor, alábelo. Pero ese sentir solo lo da el Señor, mis amados hermanos. Ese sentir solo Dios puede obrar en tu vida. Pero Él necesita que tú tengas ese corazón dispuesto. Él necesita que tú le digas, Señor, aquí estoy. Heme aquí. Empéame a mí. Cuando el pastor, el mundo lo bendiga, pastor, nosotros íbamos de Covina hacia la ciudad de Las Vegas. El pastor me llamó. Bueno, le llamó un hermano que iba conmigo, pero dijo, déjame hablar con el hermano Cepeda. Y dije, ay santo, ¿qué pasó? ¿Qué hice de mal? Dije algo, dije aleluya. No, pero vino el Señor y puso en el sentir en el corazón a mi
pastor Ramón y dijo, ¿cuándo puedes venir a predicar acá con nosotros? Y yo le dije, ore por mí en el tiempo del Señor. ¿Sabes cuál fue la respuesta del pastor? El tiempo ya es. Y si tú sabes escuchar la voz de Dios, el tiempo ya es para que Él te haga libre, para que Él te dé ese gozo, para que Él te dé la felicidad que tú estás esperando. A lo mejor tú tienes un problema, pero tú tienes que saber escuchar a Dios y entender cuando Él dice, el tiempo ya es. Es tiempo de que vengas aquí conmigo. Es tiempo de que vengas a entregar tu vida conmigo. El tiempo ya es. ¿Qué esperas más? Aleluya. Dios los bendiga. Aleluya. Bendito es tu nombre santo. Gracias. Aleluya. Creo que vaya a Filipenses. Aleluya. No pare de alabarlo. Aleluya. Alabado sea tu nombre, Señor. Y el Señor siempre nos va a dejar ese sentir en nosotros, mi amado hermano. Yo venía hablando con mi hermano David y le decía, hermano, el Señor nos ha llevado, nos ha traído aquí, esta es la segunda vez que venimos, nos ha llevado a Colima, a Hispania. Y le decía yo, pero ¿por qué a mí? Pero él me corrigió y me dijo, es que la pregunta ya no es por qué a mí, sino que ¿qué quieres que haga, Señor? ¡Aleluya! Y eso es lo que Dios quiere que tú preguntes, ¿qué quieres que haga? Amén. Si tú estás dispuesto, tú dile, Señor, aquí estoy, envíame a mí, alábalo, mi hermano, no caiga de alabanza, si la palabra está llegando, usted tiene que alabarlo y decirle gracias, porque tú nos estás hablando. Entonces ese sentir, mi amado hermano, de que vámonos para Las Vegas, como el pastor le dije, ore por mí, y él me dijo, el tiempo ya es. Hermanos, yo llegué el domingo a la casa porque íbamos manejando de noche, eran las 4 de la mañana y nosotros hablando con mi esposa. Yo le decía, ¿sabes qué? Me llamó el pastor Ramón y dice que ¿qué? Me está contando, llega a San Luis, Río Colorado. Digo, y me dice, ¿vas a ir? Y le dije, no sé, lo que Dios quiera. Créame, mi hermano, que cuando Dios quiere que tú hagas algo, Él no te deja tranquilo. Él siempre tiene algo ahí que te deja pensando en eso. Y pasé el lunes, créame, no pasaron ni 24 horas cuando yo ya estaba llamando al pastor. El domingo llego. El domingo, ¿sabe por qué? Porque yo escuché la voz del Señor y dije, Señor, tú eres el que me está llevando, no soy yo ni el pastor. Tú eres el que me lleva, porque hay alguien que necesita escuchar una palabra. Hay alguien que el Señor va a hacer su obra hoy. Pero mire lo que dice Efesios 2, del 5 al 8. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Imagínense, que el mismo sentir que el Señor tenía, tú y yo lo tenemos que tener. Se hizo igual a ti y a mí, se hizo semejante a los hombres, para entregarse por ti y por mí. ¿Para qué? Para que tengamos ese mismo sentir y vayamos y hablemos las maravillas que Dios ha hecho en cada uno de nosotros, y que le llevemos las buenas nuevas al que lo necesita, para que haga gente liberada, para que haga gente con gozo que lo alabe. Esta iglesia se tiene que llenar, mi hermano. Declárelo en el nombre de Jesús. Diga, yo voy a ir allá afuera y esta iglesia se va a llenar, porque con una alma que usted vaya y hable, se va a ir llenando las sillas. Pero usted lo tiene que creer. Ese sentir tiene que estar en su persona, en su corazón y en su mente. ¿No le ha pasado que cuando usted va, siente algo y mira a una persona y siente algo? Dice el Señor diciéndole, ve y háblale.
ya si la persona no toma la palabra, usted ya cumplió con el Señor. Pero ese sentir que tiene aquí, usted lo tiene que tener, mi amado hermano. Y dígale a la persona: Cristo te ama. Lo que hizo en mí lo va a hacer en ti. Solo tienes que creerlo. Solo tienes que decirle: yo te creo, Señor, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo sé que para ti no hay nada imposible. Para mí sí, pero para ti no. Él abre puertas donde te las cierra, y cuando Él las abre, nadie las puede cerrar, porque yo lo he comprobado. Yo lo he experimentado, que cuando el Señor dice: tú vas a pasar por esa puerta y nadie te va a detener, tú vas caminando con fuerza y autoridad, y le dices: porque yo vengo con Jesús, Él viene delante de mí, y esa puerta ya se abrió. Por eso tú tienes que hablar con la autoridad y decirle: Cristo te ama, y Él te puede hacer salvo, y Él te puede liberar de lo que tú tienes, pero tú tienes que creerle a Él, porque nuestro testimonio habla, mis amados hermanos. Imagínense, después de ser un borracho, después de ser un peleador, de ofender a la gente, aquí estoy ahora dándote las buenas nuevas para que tú puedas hacer lo mismo. Nosotros solo nos vamos, pero cuando regresemos, este lugar tiene que estar lleno, este lugar tiene que haber más gente, porque tú tienes que obedecer la voz del Señor y decirle: vamos a ganar San Luis para Cristo, vamos a ganar San Luis, porque hay mucho que hacer. El hermano me decía: hermano, los campos están blancos, es tiempo de ir a cosechar, ir a recoger la cosecha. Pero es el sentir que tú y yo tenemos, pero primero tenemos que venir y decirle: Señor, guíanos. Así como oró conmigo, Él va a orar contigo. No te preocupes, puedes caer una, puedes caer dos, pero el Señor aquí te va a estar esperando para cuando tú vengas y digas: Señor, perdóname, es difícil, pero perdóname, ayúdame tú a salir adelante. Yo te aseguro que cuando tú menos sientas, el Señor te va a agarrar de la mano y te va a decir: vente, la victoria es tuya, porque has creído en mí, porque has confiado en mí, porque tú entregaste tu corazón a mí, porque tú eres mi hijo. Yo te voy a hacer libre, yo te voy a salvar. Y no dudes más de lo que el Señor puede hacer en ti, mi amado hermano, porque Él lo hace, cuando lo hace bien. Él no hace nada bien y así lo hace completo. Te voy a contar este testimonio de tantos que me han pasado. Yo manejaba una pipa de agua allá en Las Vegas. Yo era un tomador. Y este fue lo primero que el Señor hizo en mi vida. Muchos dicen: yo no puedo dejar el alcohol, yo no puedo dejar esto. Sí, porque tenemos chorro de esclavitud, a vicios, tenemos vicios de drogas, pero déjame decirte que cuando Dios pone la mirada en ti, cuando alguien viene y te habla la palabra, es porque Dios ya se fijó que hay algo en ti que Él puede usar para bendecir a otros. Entonces déjame decirte que yo manejando, iba manejando cuando una voz me dijo: párate y abres tu Biblia. Y yo sí, ¿pero quién me habló? Y yo seguí manejando y me dice: no me estás escuchando, que te pares y abras la Biblia. Bueno, amén. Y la abrí, y cuando la abro, sale Proverbios donde dice: no te deleites con los que gozan del vino. Dice: porque el vino es rojo y resplandeciente y dulce como la miel, pero al final dice: entra y pica como serpiente y hace hablar palabras vanas. Y en eso me llamaron y yo colgué, apagué el teléfono y seguí manejando. Y cuando venía dando la vuelta, nuevamente me volvió a oír la voz y dice: párate y abres la Biblia. Y dije: ahora sí, no voy a esperar dos veces, porque hoy sí me jala las orejas. Y me paré. Y me volvió a seguir el mismo versículo. Me pasó tres veces. Por eso te digo que cuando Dios hace, nadie se puede meter en los planes de Dios. Cuando me salió la tercera vez, yo le dije: Señor, si esta es tu voluntad, cierra todas las puertas de la victoria, quita todo deseo que me lleve hacia ese lugar, quita parte de mí, todo lo que a ti no te agrade. Créame, mi amado hermano. Y cerré la Biblia y seguí manejando. Cuando yo llego a mi casa, mi esposa me dice: ¿qué vas a tomar? Y me dice: ah, ya sé. Dice: ¿para qué te pregunto? Y no le dije yo: hazme una limonada, porque el Señor hoy me sana. El Señor lo hizo, lo que tú tanto has anhelado. Hoy hizo su obra. Y vi, abrí la refri, mi amado hermano, había una cerveza, la agarré, la abrí y la dejé en el sitio. Y le dije: esta es la última cerveza que vas a ver en esta casa. Le dije: tiene la cerveza. Hace 6 años, mi amado hermano, que yo le quito el vicio al Señor de un día para otro. En un ratito Él obró en mi vida y me
míreme aquí, aquí estoy dándole la gloria y la honra a Dios, porque cuando Él logra, Él logra para bien, Él logra para mal, todo lo que nos pasa es para que nosotros crezcamos, y ahora aquí estoy, hermano. Pero usted tiene que creer en Él, dependa de Él, no pregúntele al nuevo del Señor. Cuando usted tenga una duda, venga a Él, sométase al Señor, y Él lo va a guiar, Él le va a dar la guianza a donde usted vaya. También nos tenemos que someter al hombre, pero esto es porque es palabra de Dios. ¿Quién dice que nos tenemos que someter a todos, aún a nuestros empleadores, aunque no nos guste? Pero lo hacemos porque obedecemos al Señor. Por eso dice la palabra que el que te bendice, bendícelo, y el que te bendice, bendícelo también. ¿Sabes por qué? Porque Él elevó los pies al que lo entregó, pero Él no lo juzgó. Él no lo juzgó, Él nomás se sometió y lo hizo así como tú y yo tenemos que hacerlo. Porque ese mismo sentir que Dios quiere que tú y yo tengamos, ese mismo, no importando quién haga qué, si Él te dice, tú siempre ama a tu hermano. ¿Sabes por qué? Y ahorita te lo voy a decir. Aleluya, alabe al Señor, mi amado hermano. Aleluya. Vaya Juan 13. 17. Aleluya. En gloria a Dios, un amén cuando lo tenga, amados hermanos. Aleluya. Todo lo que nos ha hablado el Señor es una palabra viva. Una palabra que Él quiere que tú la pongas por obra. 13:17. Dice así: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Imagínense, bienaventurado. Yo se lo puedo decir, ¿sabe por qué? Porque ya lo viví también. Ya lo viví. El Señor me ha llevado por tantos. Ahí sí que procesos, pruebas, lo que, como lo queramos llamar. Yo antes, yo iba a la iglesia, se acababa el servicio y vámonos. ¿Para qué me quedo? No, vámonos. Iba a la iglesia, se acababa el servicio y vámonos. Pero el Señor me está hablando. Me habló. ¿Por qué no amas a tus hermanos? ¿Solo vienes y te vas? No. Aquí hay un pastor. Aquí hay líderes. Hay hermanas, hay hermanos. Si usted tiene el sentir del Señor, usted viene y saluda a su hermano, lo abraza y le da un amor. Te amo en el amor de Cristo. Hermano, tú estás pasando por una necesidad, porque dice bienaventurado el que sabe estas cosas y las hace. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Ser bienaventurado? Sométete al Señor. Obedece al Señor. Ya no juguemos al que no. Si el pastor dice mañana vamos a venir a limpiar el templo, usted venga. Hágalo para el Señor. Dice la palabra que lo que hagamos por obra o por hecho, hagámoslo en el nombre de Jesucristo para el Señor. No agradando al hombre para el Señor, pero déjeme decirte que Dios te va a dar la recompensa. Dios te va a dar la bendición. Tú vas a ser prosperado. Todo lo que tú implantes, todo lo que empieces en Dios, que está logrando ahí, pero pónselo delante del Señor. Y cuando el pastor diga, tenemos que hacer, amén, pastor. Si un líder dice, hermanos, hay que moverlo así, amén, Señor. Ya no es tiempo de renegarnos, es tiempo de hacer lo que Dios dice. Yo te lo digo porque eso es lo que el Señor quiere, eso es lo que el Señor nos pide de nosotros, que ya teniendo ese sentir de amar al prójimo. Por eso dejó el mandamiento, dice el segundo gran mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Te amas a ti, amas a tu prójimo, porque el Señor hace unas cosas, mi amado hermano. Cuando usted empieza a soltarse de las cosas que empieza a amar, ya no le va a doler soltarse de $100, ya no le va a doler de algo, pero usted lo va a dar con amor y dice, el Señor te ama, y créeme que el Señor te va a dar doble, pero no lo esperes dándolo y con Él, no, dalo de corazón, no importa si te lo tú dando de corazón, ayuda al que necesita. Por eso dice, el que sabe estas cosas y las hace es bienaventurado. Yo te quiero invitar que te pongas de pie este día. Quiero decirte algo, mi amado hermano, que yo fui el primero al que el Señor le habló. Yo fui el primero al que el Señor puso en mi corazón someterme a Dios. Dice la palabra, someteos a Dios y resistid, el diablo irá de vosotros. Pero es algo que tienes que aprender en el caminar, en el proceso. No reniegues, solo dile, Señor, aquí estoy.
enséñame lo que yo tengo que hacer. O sea, tú tienes que pedirle perdón a tu hermano o a tu hermana, pídele perdón. Si le tienes que pedir perdón a tu papá, pídele perdón. Si le tienes que pedir a tu hermano, pídele perdón, mi mamá. ¿Tú sabes cuánto se pone tu corazón tan tranquilo cuando tú haces eso? ¿Tú sabes cómo cuando el Señor viene y Él te perdona a ti y tú empiezas a perdonar, aunque tú no hayas cometido la falta, pero tú empiezas a hacer lo que Dios dice que hagas? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque Dios ya nos amó. Por eso estamos aquí hoy, porque el Señor nos amó, por su gracia fuimos salvos, liberados, aquí estamos ahora. Por eso tú y yo tenemos que empezar a hacer lo mismo que Dios hizo, amando los unos a los otros, no importando de dónde eres, de México, Guatemala, El Salvador, no importa. Él no hizo excepción de personas, pero eso es lo que Él quiere que tú hagas. Que tú empieces a pedir perdón,